Plan de evacuación. Bienvenidos a la Universidad San Francisco de Quito. Te encuentras en el Teatro Shakespeare. En caso de emergencia, escucharás un tono de sirena continuo. Busca un lugar seguro o colócate boca abajo sobre el piso y con las manos cubriendo tu cabeza. Conserva la calma. En caso de evacuación, escucharás una sirena intermitente. Dirígete hacia el punto de reunión. El personal de seguridad te guiará. No corras, camina en fila. Por ningún motivo, regreses por tus pertenencias. Apoya a las personas que lo necesiten. En caso de sismo, si es necesario evacuar, hazlo en orden. Protégete, agáchate y aléjate de estructuras que puedan caer. No muevas a las personas heridas. Puedes causarles más daño. En caso de incendio, dirígete a la salida más cercana hacia un sitio seguro. Ante la existencia de humo, tápate la nariz con cualquier prenda de vestir. En caso de caída de ceniza, se te dirigirá al lugar cubierto más seguro. Protege tus ojos, nariz y boca. Usa mascarilla o pañuelo. Entre dragones, nos cuidamos. Todo empieza con una idea, un anhelo, un propósito, que enciende la chispa que te inspira a descubrir quién eres, donde nace la curiosidad y el amor por el conocimiento. Ese es el momento en el que cada pieza cae en su sitio y encuentras tu camino. En la Universidad San Francisco de Quito, sueñas, aprendes, dudas y te transformas. El punto de partida para trascender hacia nuevos horizontes. Escribes tu historia. USFQ, 35 años formando seres humanos creativos, libres y emprendedores. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este docuforo, La vida de un río. Mi nombre es Tania Orbe, coordinadora de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito y también soy periodista científica. A nombre de la universidad les doy la más cálida bienvenida a este programa. Estamos con casa llena, qué orgullo tenerlos aquí, qué alegría. También queremos decirles a quienes no alcanzaron a registrarse o a estar presentes, haremos una transmisión por Facebook Live y por YouTube para que puedan ver el documental, el panel y el conversatorio que trabajaremos hoy. Antes de comenzar, les solicitamos, por si lo olvidaron, que deben silenciar sus teléfonos celulares para no interrumpir el desarrollo del evento. Sin más preámbulos, a continuación lo que todos venimos a ver. Vamos a proyectar el documental La vida de un río, dirigido por Jorge Juan Alhalser y Naya Andrade. Te voy a contar la historia de un río, al que en su corta pero eterna vida le acontece todo lo que le puede pasar. Lo vamos a seguir desde que nace en nuestras altas montañas hasta que muere en el mar. Todo este sistema de aguas, incluyendo drenajes y afluentes, son la cuenca del Esmeraldas. Es un solo río, pero en su camino lo vamos cambiando de nombre.
nace como Mudadero, se hace Pita, luego San Pedro, eventualmente Guayabamba y muere como Esmeraldas. Este riachuelo que de Guaguito se cuela por los páramos tiene Taiti Mama. El cerro Sincholagua, que está rodeado de vastos pantanos, es el que más agua le da. El Cotopaxi, siendo que es más alto, grande y glaciado, contribuye menos. Si los altos volcanes y los páramos son los taitas del río, los abuelos vendrían a ser las nubes. Son las que traen la humedad de los trópicos y la sueltan aquí arriba en forma de lluvia o nieve. Esos pantanos al sur del Sincholagua son una esponja, capaces de absorber el agua cuando llueve y de irla soltando pite a pite cuando hay estiaje. Así pueden mantener el caudal los ríos para beneficio de la gente que vive abajo en los valles, que no pasa sed ni en las épocas secas. Esta papa cara que cae puede ser perenne en los páramos. Esto puede caer y caer y caer sin mucha fuerza, pero todo el día, toda la semana. En esos páramos húmedos hay cantidad de sapos bullangueros. Las hembras son marsupiales. Andan a cargar sus huilliguillis dentro de una bolsa en espalda. Los páramos parecen vacíos, pero si uno rebusca hay una cantidad de pequeños bichos que son los que mantienen a las gaviotas de agua dulce, a los guigles chillones y a los patos de páramo. En este punto yo me puedo tomar el agua del riachuelito sin necesidad de procesarla, porque es bastante limpia. Si hiciera un brindis con el río y yo me tomo la mitad y la otra mitad le devuelvo en ese brindis al río el agua que le devolví, demora apenas poco más de una semana en llegar al Pacífico. Las madrugadas, sobre todo las despejadas, son bien frías. Cae la helada y el páramo se cubre de escarcha y las cochas se congelan. El otro Taitamama es el glaciar. Eso que vemos no es nieve nomás, porque la nieve sale al sol y se derrite. Es hielo. Esas nevadas con el tiempo y el peso se van comprimiendo hasta hacerse hielo duro y se transforman en un río más o menos sólido. Ahora, el hielo no fluye tan fácil como el agua. Entonces se va quebrando. Esas son las grietas que los montañeros tanto temen. En la parte baja del glaciar, ahora más o menos a 5000 metros, el hielo comienza a derretirse. Parte del agua que sale de ahí se filtra en los arenales y roquedales. Vuelve a salir en la superficie, abajo en el páramo, en pogios, es decir, en vertientes. En este andar, uno se da cuenta que la vida de un río es como la de una persona. Los ríos se gestan en los pantanos y los glaciares, como el guagua se gesta en el útero de la madre. Lastimosamente, los ríos ya no nacen puros, porque el microplástico se encarama en el viento y llega al glaciar. Pasa igualito a través de la placenta de la madre. Aquí en el Cotopaxi hay un divorcio de aguas. Si vuelvo a levantar el vaso en esta arista y hago un brindis con la quebrada que vemos a la izquierda, el convite bajaría por el Tamboyacu que sale al Napo, eventualmente al Amazonas y al Atlántico. Si hago el chinchín con la quebrada derecha, se va por el Pita al Pacífico. Como a los habitantes de los valles nos está haciendo falta agua, ya desde muy alto en la montaña se comienza a hacer talanqueras para desviarla a donde convenga.
Poggio es un topónimo común en nuestros Andes. Significa vertiente. El agua que sale de los poggios es muy limpia porque está filtrada por cantidad de arena. Nuestro trabajo es de control y vigilancia. En el área tenemos rutas, tenemos 7 rutas y todos los días hacemos una ruta. En la ruta vamos monitoreando flora, fauna, amenazas dentro del área, como puede ser ganadería, pescadores, cazadores. Es por el agua que se cuida aquí, por el agua que abastece a la parte sur de Quito. Pero en la actualidad, por el cambio climático, se está observando que todos esos pantanos se está secando. Lamentablemente llueve menos. En los meses de mayo, junio, julio, agosto, comúnmente nosotros le denominábamos tiempos de nevada, que era esto, que día y noche llovía, se nublaba, llovía, el Pite era más grande, era un río grande, ahora parece una quebrada nada más. Creo que Quito y todos deberíamos preocuparnos por este tema, ¿no? De la conservación, del ahorro, no desperdiciar, todo eso. Esos riachuelos son como los guaguas chiquitos. No saben de preocupaciones, pero sí conocen la alegría. Son saltarines, traviesos y juguetones. Las quebradas de Hualpalom y Mudadero, ambas que drenan sobre todo el Sincholagua y algo al Cotopaxi, forman el Pita. Entre el Sincholagua y el Cotopaxi hay unos pucarás. Son fortalezas incas que deben haber cuidado el paso a los distritos mineros allá en la ceja de la montaña en los flancos orientales. A lo mejor también protegieron a los criadores de llamas, tal vez de vicuñas, que se daban en estos páramos aledaños. Seguro que los soldados, viajeros, pastores e incluso los rebaños bebían agua del Pita. Conforme el río de nuestra historia va bajando, se topa con climas más calientes y los cultivos comienzan a asomar a la vera de su camino. En este caso, la papa, que como muchos saben es proclive a varias plagas y necesita de químicos para producir buenas cosechas. Lastimosamente, los pesticidas usados son muy solubles. Esta cercanía de los cultivos de papa con el río es ciertamente nociva. Apenas más abajo está la toma que se lleva el agua del Pita a Quito. Más o menos esta agua da el 20% de lo que la capital consume. El agua se va por un canal tapado que intenta preservarla pura y cristalina. Llega a la planta de tratamiento de Puengasí, desde donde se distribuye a la ciudad. A lo que el río baja, su caudal va creciendo. Deja de ser un guagua para hacerse un huambra, es decir, un joven. Igualito que a las gentes cuando entran en la pubertad y les cría pelos y barbas, al río le salen árboles en sus márgenes. Como que le da vergüenza, parecería, y se esconde en esas enormes quebradas talladas por sus ancestros, los glaciares. Ahí por dentro corre el río con la fuerza de la juventud, dando impresionantes brincos cada que puede.
El río, conforme avanza, recibe cantidad de afluentes. Algunos son hilos de agua y otros son riachuelos. Varios llegan subterráneos y afloran cerca de las márgenes. En esos manantiales de altura hay hasta cangrejos de agua dulce. Este es el rey de su pocho. Soy bióloga y he estado trabajando en estudiar los ríos los últimos 30 años de mi vida. Un río sano es un río heterogéneo. Me refiero a que tiene muchos hábitats diferentes. Por ejemplo, en este río pueden ver las piedras grandes, las piedras chiquitas, pueden ver la arena, pueden ver que hay troncos que se cayeron dentro del río, pueden ver agua rápida, agua lenta, unos que están tapados por vegetación, otros que están completamente abiertos. Y cuando tenemos heterogeneidad de hábitats, tenemos diversidad. ¿Diversidad de qué? De muchos organismos diferentes. Esta familia de aquí hace casas. Esta casita de aquí, ¿le ven? Un montón de piedritas puestas juntas con una seda. Estos de aquí es una mosca especial. Solo están en los ríos más limpios. Entonces, los ríos sanos son ríos diversos. Aquí el agua todavía es bastante pura. Y ya vamos viendo cómo le siguen sacando al río canales y le siguen sacando, hasta en mangueras se llevan el agua porque a la gente le hace falta agua y al río no tiene tanto. A lo largo del río hay varias tomas que se llevan el agua. Se va a través de acequias para regar los cultivos o dar de beber al ganado. Esa agua eventualmente llega a los campos por medio de llovedoras artificiales o por el tradicional método de piscuchaqui, que significa pata de paja. Una de las últimas cascadas del Pita, antes de entrar al Valle de los Chillos, es la de Quimsa. En quichua, Quimsa quiere decir tres, tomando en cuenta el agua que le han sacado al río, tanto para Quito como para los cultivos. Uno se imagina que esa cascada debió haberse llamado por lo menos Sukta, que en quichua quiere decir seis. Pero hay que ver que al río no solo le sacan agua, también ya más abajo le sacan piedras y arena. El cauce del Pita antes de llegar al Valle de los Chillos es una cantera. Cuando el río por fin entra al valle habitado, le encajonan. Le han robado orillas y playas para construir hasta el filito mismo. De vez en cuando ese río crece y reclama con furia lo que fue de él. Allá, lejos, alto en el horizonte, asoman ambos progenitores, el Sincholagua y el Cotopaxi. Deben ver con aprensión cómo su vástago entra al mundo de los hombres. Todas esas casas botan a los desagües del agua de los servicios higiénicos, lavabos, duchas, lavanderías, todo va a las alcantarillas y eventualmente al todavía joven río. Lo comienzan a contaminar tan temprano y ya lo enferman. Es como si nuestro joven río se pegara sus primeros tabacos o su primera chuma. A la altura de San Rafael, al lecho de Pita lo secan, le anticipan artificialmente su unión al San Pedro. Esto sucede un par de kilómetros antes de la natural confluencia. Se lo llevan por un canal artificial para aumentar el caudal de San Pedro y así crecer lo que llega a la hidroeléctrica de Huangopolo. Thank you.
A la orilla de San Pedro están las piscinas de Cunuyaco, palabras quichuas que quieren decir agua caliente. ¡Qué pena! Lindo sería, y sano también según dicen, si hubiera cómo bañarse en el agua termal de las piscinas y luego en el agua fría del río. Aunque siempre es mejor no ensuciar que limpiar, hay gente que se convoca en Cumbayá y pone su mejor empeño en unas mingas que se hacen en el San Pedro. Esto debería ser un ejemplo para otros, sobre todo para los más cochinos. Las 14 mingas hemos recogido más de 12 toneladas. Estas 12 toneladas hemos evitado que vayan al mar, que vayan a Galápagos. Entender que el río pasa por aquí, pero no solo pasa. Viene, va, afecta comunidades hacia abajo. Viene de zonas limpias y luego lo echamos a perder. Aquí en la sierra podemos moverle ya, pero en la costa los niños se bañan en el río, lavan en el río les inunda, es una interacción mucho más grande y yo solo pienso, toda esta basura, toda esta contaminación va a llegar allá. Que no boten basura al río porque va a ensuciar todo el planeta y el planeta es nuestra casa. Imagínate que tu casa está tan sucia y toda la basura está ahí. Es como eso, pero no es, es toda nuestra casa, de todas las personas. Este río cae al Esmeralda. Sí. ¿Tú conoces el río Esmeralda? Sí, claro. Sí. Cuando tú al frente de Esmeralda te metes al río, ya está. No, yo nunca me bañaba ahí. ¿Por qué? El río es muy cochino. Es cochino. Porque aquí no cuidamos. Por eso que chance. En realidad, con mingas uno no puede limpiar el río. Las mingas no están hechas con ese propósito, pero sí para mostrar en terreno ya el efecto que tiene la contaminación de nuestros propios hogares. No es lo mismo hablar de cuidar la naturaleza, cuidar los ríos, que meter las manos en el San Pedro con guantes y con botas porque está totalmente contaminado, sacar alfombras, ropa, botas, mangueras, juguetes, y darse cuenta de que toda esa contaminación viene precisamente de esa fuente, de nuestros hogares. Quito, como ya vimos, recibe un agua bastante limpia a través del canal del Pita, pero la devuelve al Machángara, transformando a este afluente en una cloaca abierta. Quito no tiene un sistema de tratamiento de aguas, entonces las aguas servidas, y esto quiere decir cada vez que tiramos las aguas del baño, no pasan por depuración, sino que entran directamente al río. Ahí lo que ves es justamente aguas servidas que entran directamente al río. Hemos visto camiones que retroceden y botan toda la basura. Y muchas veces nos preguntamos por qué ahora tenemos tantas enfermedades y todo está asociado a lo que comemos. Y todo lo que comemos necesita agua y el agua que proviene de nuestros ríos no necesariamente está limpia, la hemos contaminado. Incluso tú puedes decir la vida de la ciudad basado en la composición que tiene el río, que recibe. ¿No es cierto? Y estamos nosotros tirando antibióticos de todo tipo, ¿no es cierto? Porque la gente toma muchos antibióticos y en el río los organismos empiezan a ser resistentes, lo que significa que tienes microorganismos súper poderosos, súper fuertes, que es súper difícil que les mate cualquier antibiótico porque ya han tenido tanta exposición que van evolucionando y van cambiando y se hacen estas cepas súper resistentes, ¿no? Entonces sí, cuando dices entro al río, ¿qué miedo? ¿Qué me va a dar? Tienes que tener miedo con un río contaminado. Porque va a tener tantas cosas que de verdad te puede dar alguna bacteria rara que es dificilísima de matarla. Tenemos este Machángara nauseabundo. Debería ser vergüenza para los quiteños. Sin embargo, no hace falta irse muy lejos, ni siquiera a Europa ni a Estados Unidos, que aquí nomás a la vueltita hay una ciudad con los ríos limpios. A Cuenca la cruzan 4 ríos, y sus habitantes se han visto en la necesidad de mantenerlos limpios, si no la vida se les haría harto intolerable. Inclusive tienen un Machángara propio, hasta se llama igualito, y es tanto más limpio que el nuestro, y esto lo pueden hacer porque han construido unas piscinas donde se llevan las aguas negras, donde las tratan y las devuelven al río ya limpias. Ahorita necesitamos piscinas de depuración, una planta de tratamiento de aguas residuales, en muy pocos años, estamos hablando de unos 10, 15 años, tendríamos el río limpio, porque el río tiene la propiedad de autopurificarse si recibe agua limpia.
Imagínense ustedes que tendríamos aquí una vegetación maravillosa de ribera del río y que nosotros podamos venir los quiteños a estar en contacto con el río, como hacían nuestros antepasados, que tenían ese contacto con el río. Cuando San Pedro llega a la unión con el Machangara, como que se tuerce y se retuerce en una cantidad de meandros, tratando de esquivar esa unión cochina. Ya unidos San Pedro y Machangara, conforman el Guayabamba. El basurero de Quito, que está en el Inga, suda lixiviados. Son sobre todo líquidos que la descomposición orgánica produce. Debido al mal manejo, acaban filtrándose al río y por la quebrada del Chiche llegan al Guayabamba. Ahí también bajan sustancias tóxicas que provienen de las pilas, baterías y compuestos electrónicos, y todo eso ingresa a nuestra cadena alimenticia. Ahí, cuando el Guayabamba pasa lateral al nuevo aeropuerto de Quito, en la vía Collas, corre debajo de una pirámide construida en los 1750 por la Condamine. Los franceses levantaron este hito para determinar la forma de la Tierra. Esa expedición confirmó que el mundo es achatado en los polos. De Yapa pusieron de moda la palabra Ecuador, que ahora llevamos como nombre. En una angostura del Guayabamba, los incas encontraron un sitio propicio para cruzar el río. De esos tiempos quedan las rocas indígenas originales. Sobre estas piedras labradas, los conquistadores españoles edificaron un arco de ladrillo. Apenas más abajo, el río que nació en el hemisferio sur cruza la equinoccial para no volver. Va a morir eventualmente en la mitad norte del planeta. Aparte del Machangara, hay otro río sucio que desagua al norte de Quito. Es el Monjas. También va a caer en el Guayabamba. A su vera hay otro pucará, el de Rumicucho, y nos recuerda a los que vimos en el Cotopaxi. Hubo hace años un proyecto en Quito para construir un sistema de tratamiento de aguas residuales. Esto se iba a hacer en lo que fue la hacienda Vindobona, pero el presupuesto destinado para esta obra se reubicó al metro de Quito. Ahora en Vindobona hay solamente unos cultivos en la zona desértica que, regados por las aguas negras del Monjas, destacan como que fueran oasis. Actualmente la autoridad no tiene ningún plan porque dice que es muy costoso. ¿No será acaso que nos sale más caro todo lo que el agua contaminada causa en la salud pública? Desde la punta de las lomas hasta el fondo de la cuenca del río hay más de 1000 metros de desnivel. Eso es lo que se ha abierto el río en el paso de los millones de años. Cuando los Andes comenzaron a emerger, junto a ellos debe haber crecido también los primeros desagües. Esa debe ser la historia del Guayabamba, que fue creciendo junto a los cerros y mantuvo esa obra abierta en lo que hoy es un inmenso y a la vez inhóspito cañón. Aquí en este sitio, el aire frío de los Andes se mezcla con el aire cálido del trópico. La humedad se condensa y se crean neblinas. También se generan fuertes vientos, que son los que ponen el ritmo en un baile con las nubes. Entra el Guayabamba al trópico, que es la ceja de montaña, la parte boscosa. Ahora la gente lo conoce como el Chocó Andino.
yo soy guayaquileño, pero ya vivo 25 años aquí. Bueno, el río Guayabamba es un río muy profundo y la verdad es que en el verano no hay la pestilencia que hay ahorita. Como las quebradas bajan, le alimentan de agua. Y en el invierno sí es una pestilencia insoportable, porque viene del desperdicio de que botan en Quito. Entonces toda esa podridumbre hace daño a todo lo que es ser viviente. Pero no hay pesca, no hay nada, ahí no hay nada. Mejor dicho, usted no puede ni pasárselo a ese río. Una, porque es peligroso. Otra, por lo que le puede caer una sarna. Y si esa sarna se complica, aquí nomás podemos acabar. Nacen en la vertiente de la cordillera cantidad de afluentes que caen al Guayabamba. Ahora esas laderas están salpicadas de fincas modernas, pero antaño en el bosque habitaban muchos nativos variados. Eran conocidos por el genérico de yumbos, gente que dejó su huella. Hay piscinas donde seguramente se hacían baños rituales, petroglifos difíciles de descifrar pero que parecen celebrar remansos. Y hasta monumentos como esta pirámide que debió haber sido de los Caranquis. Parecería que para ellos el río era cosa sagrada y no un basurero. Ay, qué bonito en estar enamorado, apasionado, impulsivo y sin amor. Ay, qué bonito en estar enamorado, apasionado, impulsivo y sin amor. Todos estos afluentes, adorados y cuidados antaño, llevan agua de todavía buena calidad al Guayabamba, diluyendo así lo que viene desde la ciudad de Quito y en algo mejorando la calidad de su caudal. Qué bonito es querer como te quiero, jamás en la vida nadie se queda. Ay, qué bonito es querer como te quiero, jamás en la vida nadie se queda. Con canciones mi corazón te entrego y te prometo que no te olvidaré. Con canciones mi corazón te entrego y te prometo que no te olvidaré. ¡Epa! En esta parte del Bajo Guayabamba comienzan a aparecer las minas. Poco a poco se multiplicarán. Con el tiempo serán muchas. Por más bien cuidadas que estén, esos relaves corren el riesgo con temblores o con lluvias fuertes de romperse y derramar su carga tóxica de mercurio y arsénico, que no tiene otro camino que ir cuesta abajo y llegar al río. Manduriacu es la última de muchas represas hidroeléctricas. Capta junto al agua cantidad de sedimentos y los tóxicos que vienen junto a ella. Cuando abre sus compuertas para limpiar el embalse, toda la cuenca aguas abajo se envenena, se mueren cantidad de peces y el agua apesta más de lo normal. La gente indignada le echa la culpa a la hidroeléctrica, cuando en realidad es un acumulado que viene desde la capital de la República. El lateral a Pedro Vicente Maldonado, el Guayabamba pasa por un cañón tan estrecho que los colonos lo llaman el Salto del Tigre. Creían que el jaguar podía saltar de un lado al otro. En esas aguas hediondas hay gente pescando. No sé si se comen lo que pescan, o lo devuelven al río, o capaz que le venden a terceros ingenuos. Porque es el que es muy sucio ese río. Porque dicen que viene de los desagües de Quito, bajan por ahí. Pero sí hay personas que bañan ahí. Incluso nosotros hemos ido al río por la parte de arriba, hay una linda playa y nos hemos ido y bañado. Incluso hemos preparado alimentos, pero siempre y cuando hemos llevado el agua de casa para preparar los alimentos. En la llanura el río ya no corre, llega viejo, cansado,
ancho, pero sabio. Nos dice verdades y no le sabemos oír. Es como un abuelo despreciado cuya herencia nos llegará tarde o temprano. El legado viene porque ese abuelo es sangre de nuestra sangre, es nuestro otro yo, es nuestro espejo. Tiene todo lo que le hemos dado y de poco a poco nos lo va a devolver. El Canandé se le une a las Esmeraldas. Sus aguas son muy limpias y llegan como un suero a la vena. Tan diferentes son ambos flujos que hacen un difícil matrimonio. Cerca de la desembocadura, donde ya sabemos de dónde y de qué calidad viene nuestro viejo, hay unas tomas de agua. Son para las plantas del Biche y San Mateo. Aunque pasa por un proceso de potabilización, el producto final es riesgoso. Conocemos que en nuestro país no siempre los tratamientos se cumplen a cabalidad. Aparte, hay que ver que el agua carga elementos muy difíciles, si no imposibles, de separar. Así son los microplásticos y algunos metales pesados. La planta de San Mateo abastece con agua potable a Río Verde, a la ciudad de Esmeraldas, a la parte turística de Tonsupa, Atacames y Casablanca. No queda nada ni una llama en la ceniza. Óyeme, entre las doñas todo ha muerto. No queda nada ni una llama en la ceniza. Al manglar solo se puede entrar en baja mar. En marea alta las raíces del mangle quedan sumergidas. Entre ellas crecen las conchas de infinidad de peces juveniles. Mi amor ya del cielo abre de paso. Ramos de ¿Cómo es que viene el agua de los del continente contaminada con nuestras heces, con nuestra basura? Para que pensemos que lo que pasa aquí nos afecta allá y lo que pasa allá nos afecta acá. Entonces tenemos que buscar la manera de juntar los citadinos con lo rural. Porque hay una parte que sin la otra parte no funciona. Esta agua contaminada se acumula en los suelos y en los pequeños crustáceos. Llega a los peces más grandes que se comen a los pequeños. Cuando riega cultivos, los tóxicos se trepan a las raíces e ingresan a hortalizas y frutos. Más temprano que tarde, llegan a las tiendas, mercados y supermercados. Eventualmente a la olla y al plato. Los ríos vienen a ser las venas del continente. Al ensuciar ese sistema circulatorio, acabamos irremediablemente embarrando el nuestro. Envenenamos nuestras venas y arterias, nuestras vísceras, órganos y tejidos. Y así, como poco a poco vamos matando al río, poco a poco nos vamos matando a nosotros mismos. ¿Cuántos cánceres? ¿Cuántas malformaciones al nacimiento? ¿Cuánto problema de salud vendrá de este imperdonable descuido? Me atrevo a pensar que es más barato mejorar al río que pagar la cuenta en salud pública. Es un daño democrático. Se envenena el presidente y su madre.
el juez y el reo, el alcalde indiferente y el concejal cómplice, la gerente y el obrero, el pobre pero también el rico, y hasta el médico con todo y su paciente. Esta es una historia harto triste. El río muere enfermo. Muere tras una lamentable agonía. Es la crónica de la mayoría de los ríos que corren cuesta abajo por nuestra patria. Sin embargo, hay remedio. Pudiéramos hacer como los cuencanos y construir plantas de tratamiento para las aguas negras. Pudiéramos también, y sobre todo, dejar de botar basura y desechos pretendiendo que desaparezcan en la profundidad de las quebradas. Y como el río es una cosa que fluye todo el tiempo, eventualmente se autolimpia. Hay una solución. No demora tanto. Con el tiempo, a lo mejor podríamos, igual que nuestros antepasados, volver a las riberas del río para pasear, para enamorar, para cantar, para ver las aves, o inclusive para bañarnos, así no sea carnaval. Debajo de tu puta, debajo de tu puta, te vi descorrer un piojo. Te vi descorrer un piojo. La nawi me enamoré, la nawi me enamoré, la nawi me enamoré, la nawi me enamoré, la nawi me enamoré. La nave me enamoré, la nave me enamoré, la nave me enamoré, la nave me enamoré. Bien, este es el momento para continuar con el diálogo porque seguro quedan muchas emociones que nos despierta este documental. El río nace, crece y muere enfermo. Va de guagua a guambra y desaparece de viejo. A mí en particular me atrapó el relato, la diversidad de tomas y de fuentes de información en cada momento del trayecto. En este momento, por supuesto, vamos a agradecer a los directores del documental, Jorge y Naya, por provocarnos y no dejar que la desidia nos invada frente a la situación de los ríos de nuestro país y del mundo. Con un fuerte aplauso recibimos a los productores de este documental. Primero, a Jorge Anhalser, él es fotógrafo de paisaje, la gente, fauna y flora del Ecuador, montañero, aventurero y piloto de ultraligero. Cronista gráfico de los Andes, la Amazonía y Galápagos, de la arquitectura vernácula, las fiestas indígenas, los páramos
y los cielos de Colombia, Perú, Chile, Argentina y Ecuador. Jorge, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y enseguida invitamos a pasar al escenario a Naya Andrade. Ella se graduó de la Universidad San Francisco de Quito. Precisamente en biología, con mención en fotografía. Ha viajado desde la selva costera del Chocó hasta la selva amazónica, pasando por los altos Andes, realizando trabajos de campo biológicos, de cine y de fotografía. Naya, bienvenida, qué gusto. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Bueno, empezamos este diálogo enseguida y vamos a partir con una primera pregunta para Naya. En este documental, el personaje principal es un río, desde que nace hasta que muere. Su historia está contada como la vida de una persona. ¿Cómo lograron articular la información científica con la narrativa audiovisual? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gusto que esté llena la sala y poder compartir esto con ustedes. Creemos que la historia de este río es tan importante de contar, no solo por lo bello que es, sino por todo lo que le pasa. El hecho de que sea tan importante contarles significa que no podemos ir solo por la parte de la ciencia o solo por la parte del arte o solo por alguna de las disciplinas, sino que tiene que ser por todas y tiene que ser en un lenguaje común. Entonces, lo único que hicimos fue seguirle a este río que tiene tanto que contar y tratar de hacerlo en un lenguaje universal. Ahora seguimos contigo, Jorge. El guión narrativo tiene tu voz de un serrano, con nuestros quichuismos, solo le faltó el achachay, y nuestra música de fondo. ¿Cuál es la intención de esta narrativa? ¿Cómo la escogieron? Bueno, no es intención, sino que yo soy medio campesino y así hablo. Así soy. Así soy, y esa es la música que me gusta, y como toditicos de aquí, o la mayoría somos ecuatorianos, ¿por qué no? Pues no. Esas son nuestras raíces y yo tengo orgullo de eso. Orgullo de Ecuador, sí. Y creo que precisamente ese orgullo es lo que ha llevado a que las fotos y el trabajo de Jorge Juan sea conocido a nivel mundial. Y bueno, ahora creo que también nos gustaría saber cómo empezaron a trabajar juntos. Esto lo hablamos un poco antes cuando nos conocimos y Naya nos puedes contar cómo se encontraron en el camino. Más que nada fue por conservación. A los dos es un tema que nos interesa y que nos importa. Él con tanta experiencia y yo con tan poca, hacemos un buen equipo para tratar de mostrar lo que era antes y no acostumbrarnos a lo que es ahora y no pensar que es algo que no tiene que cambiar. Y empezamos a trabajar así en temas de conservación, del Chocó, hicimos otro documental hace un par de años y nos dimos cuenta de que ese es un punto en común y que teníamos que seguir trabajando juntos. Cuéntanos, Jorge, ¿qué otro documental hicieron? ¿Cuál es? ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, Naya hizo un documental de lo que queda de la selva de Esmeraldas, en la zona de Canandé, y yo estuve muy lejos ayudando un poquito nomás. Un poquito nomás, ok. Y Naya, cuéntanos, ¿cómo le contactaste? Si era época de pandemia, y Jorge maneja las redes sociales. Sí, así, por Instagram. El Jorge, todos le conocen, él es tan simpático, tan acercable. Entonces yo solo le escribí por Instagram y rapidito me contestó y desde el inicio fue muy exigente diciéndome que tengo que saber todo acerca del Chocó y que no me puedo equivocar y que tengo que hacer bien las cosas. Así que esa relación de exigencia estuvo muy buena para trabajar. Exigente, pero empírico también, y lo has dicho. ¿Cómo ha sido trabajar con una bióloga? Tú desde el lado artístico la foto, pero Naya también biología y fotografía. Claro, la parte científica es importantísimo, también la parte de la juventud, porque ya es otra visión totalmente distinta. Y bueno, hicimos, creo, espero, un buen equipo, no sé qué opina el directo público, pero… Una gran combinación, por supuesto. Bueno, Naya, también nos gustaría saber qué fue lo más difícil o quizá el contratiempo mayor en la producción de este documental. No sé, creo que
el mensaje. O sea, ahora yo vi tantas veces el documental que ya me acostumbré a la historia, pero ahora viéndolo con todos ustedes me golpea mucho todavía, y eso creo que es lo más difícil, porque es una historia muy triste. Entonces, hoy esperamos que todos les llegue esa historia, pero que también salgamos de aquí con esperanzas y con soluciones en la cabeza para salir adelante. Y Jorge, tu ultraligero es tu oficina, tu mesa de comedor, tu bolsa de dormir. ¿Cuál es esa relación y cómo amplías la visión fotográfica usando el ultraligero? Bueno, te da una perspectiva muy diferente a ver las cosas desde arriba, pero eso suena más, pero yo camino mucho todavía, ¿no? No creerán que porque uno es canoso ya no camina. Y el ultraligero me ayuda a ampliar la perspectiva, pero el caminar también, ¿no? Entonces, completas. Y vemos en el documental también muchas tomas de detalle, las tomas acuáticas. ¿Cómo las lograron, Naya? Teníamos estas tomas increíbles, aéreas, en dron, que nos dan la perspectiva de lo que pasa en el río desde arriba, pero también queríamos mostrar los detalles de los varios ecosistemas por los que pasa este río, y también cómo cambia, cómo se enferma, cómo al principio podemos ver tantas flores, tanta diversidad, y podemos hacer tomas acuáticas, pero después ya no, después ya hay muy poca diversidad, es muy sucio, no se puede meter la cámara abajo de ese río, porque primero no se ve nada y segundo va a quedar muy cochina la cámara. Entonces queríamos mostrar ese contraste tan fuerte que hay. ¿Y qué pasó con las cámaras? ¿Todas sobreviven? ¿Alguna anécdota que nos quieran contar sobre eso? No, pero sabes que a mí me da mucho orgullo haber hecho un documental con los dos, con muy poco presupuesto, y al andar, ir contando lo que hemos visto, que es tan importante, porque todos nosotros somos culpables y todos nosotros somos víctimas. Entonces, creo que es una historia importante, y eso es lo que hago yo, ¿no? Contar lo que veo, de arriba o de abajo. Y bueno, ya antes de pasar a las preguntas del público, que quiero que ya vayan pensando qué van a preguntar a nuestros productores, ¿qué es lo que falta por hacer, Naya? Después de este documental, ¿qué más quisieran lograr? Falta muchísimo. O sea, solo en el Ecuador, enfocarse en el planeta entero, tenemos todos los problemas imaginables, pero solo en Ecuador también hay tantas cosas por hacer, no solo con los ríos, sino con los bosques y con la gente. Y lo que queremos seguir haciendo es seguir contando esas historias, cómo era antes, cómo es ahora. Uno de los temas que estamos pensando en contar es la desglaciación, cómo ha la historia de un glaciar, cómo ha cambiado. Ahora estamos acostumbrados a verle al Cotopaxi tan pelado y a los otros cerros sin glaciar, pero realmente no eran así, y el Jorge me ha mostrado eso, y eso hay que contar, es importante que la gente sepa. Jorge, cuéntanos detalles de ese plan, ¿cómo va a ser la historia de un glaciar? Oye, hay un estudio de la Universidad de Michigan que dice que en 25 años más o menos, se estima que nuestros grandes volcanes, el Cayambe, la Antisana, el Cotopaxi, se queden yuchos. Y eso sería terrible. En el escudo nacional vamos a perder el cóndor, que está en peligro de extinción, y vamos a perder el Nevado, el Chimborazo. Y yo creo que eso es posible, de todo lo que he visto, ¿no? Yo ya soy del tiempo antiguo, y entonces he visto cómo han retrocedido los glaciares, y capaz que es tiempo de retratarlos antes de que se vayan. Eso es algo que ya no podemos como ecuatorianos hacer mucho, esa es una cuestión ya mundial, pero tal vez nos vamos por ahí. Pues ya, ahí lo tenemos en camino. En este momento vamos a pasar con unas tres preguntas del público. Les recuerdo que tienen ubicadas dos personas, una a cada costado del público. Así que pueden levantar la mano y enseguida les damos el micrófono. Adelante, ya tenemos del lado derecho una pregunta. Buenas noches.
Gracias por el increíble documental, estuvo súper chévere. Algo que quisiera preguntar es, ¿qué lados positivos tiene la historia del río? Tal vez de resiliencia, de aprendizaje, porque al final el río está enfrentando grandes problemas, pero también debe tener un lado, no sé, como de esperanza, de biodiversidad. Esa es mi pregunta. Bien, gracias por tu pregunta. Jorge, empezamos contigo. Oye, esa escena de la gente que hace la minga en el San Pedro y que ahora se ha extendido más arriba, esa gente es para mí una luz de esperanza. Yo también, rapidito, sí, claro, puedo decir que tú mismo dices, Juan, es resiliente el río. A veces nos metemos con temas como el bosque del Chocó, que queda solo el 5% o menos, y es tan difícil pensar en soluciones, pero este río es, todos los ríos son tan resilientes, solo hay que dejar de meterles basura y eso es todo. Entonces, es simple, es difícil, pero es simple la solución y no es tan negro el futuro. No es tan negro el futuro, recuerden eso, ¿ah? Una mujer joven diciéndolo. Tenemos también espacio para otra pregunta del público, si pueden levantar la mano, podemos descongestionar quizá este lado y se activan también por acá, ya vayan pensando, pero por acá quizá, de lado, si levantan la mano se acercan y les dan el micrófono, perfecto. Listo, ya tenemos una mano levantada, le pueden llevar el micrófono, adelante. Buenas tardes, soy Patricia Montes del Instituto Geofísico. He tenido el gran placer de volar con Jorge sobre nuestros volcanes y es tremendo piloto, tremendo fotógrafo y su equipo. Realmente agradezco bastante el trabajo y es muy, muy importante. Mi pregunta es, ¿cómo es tan fácil dejar el agua sucio saliendo de Quito? De todos los baños, de todas las aguas perdidas, o sea, tremendo pudridos, quiero decir. Y me impresiona como en Cuenca, parece que hay otra actitud ahí, de autoridades, del público. La verdad es que no sé, porque casi no me voy afuera de los volcanes, a zona de Cuenca. Pero la pregunta es, ¿será un tipo de fuerza de la gente local? La gente de Guayabamba, la gente, a mí me encantaba el señor congrejero. Dice, vea, hay un disconnect entre la parte urbana y la parte rural. ¿Cómo puede ser más real que ese? Ese es cierto. No hay respeto. ¿Cómo estamos ya, yo digo, colectivamente, botando toda la desperdicio de aquí allá? Pero, ¿cuál es que va a ser necesario para promover que hay un cambio realmente de un reset de cómo cambiamos aquí? ¿Será que los que están realmente siendo implicados por este demanda algo de Quito? Porque desde yo llegué aquí hace 36 años no ha pasado nada realmente, y que ahora quieren hacer un nuevo Cumbayá, San Patricio, un nuevo hospital, y también todo este va al río, ¿o qué? Entonces, es una idea que realmente ahora es tiempo para entrar con las leyes, demandas, porque me parece que no hay mucho que ha movido. Yo digo, ese es un gran impulso, pero ¿cuál será realmente que cambie las leyes aquí, que ponen esta zona de limpieza abajo en Tumbaco, en el río San Pedro y otros lados? Pero es importante. Muchas gracias, Patricia, por ese comentario, pero no sé si hubo alguna pregunta, pero es muy pertinente, por supuesto, el comentario al respecto. Vamos a responder sobre eso. Pero yo sí le quiero contestar a la Patti. No yo, pero yo quiero que esa pregunta quede retumbando en el ambiente para el panel que viene después de nosotros, que ellos son los que más saben. Uno es un carca fotógrafo, pero ellos, que tu pregunta quede, que tu observación quede en el ambiente.
Lo vamos a tener en cuenta, por supuesto, para el panel, que ya se viene. Cerramos con una pregunta más del público. Sí, vemos una mano levantada. Okay. Ya tiene el micrófono. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Igual acotando un poco la pregunta anterior, yo había tenido como justo una conversación hace poco sobre cómo sacamos todos estos temas y todas estas conversaciones de la burbuja de lo científico, ¿no? Y justamente me parece preciosa esta propuesta de llevémoslo con un lenguaje común, con un lenguaje popular, porque a la larga esto es un tema que no se reduce a las personas que están implicadas como en investigación, en conservación, sino que necesitamos que todo el mundo esté al tanto de esto y todo el mundo esté activamente participando en esto. Entonces mi pregunta para ustedes es, más allá de la realización del documental, ¿cómo integramos, cómo nos acercamos y difundimos este mensaje de una manera más activa? ¿Cómo podríamos llevar toda esta información que la tenemos aquí a las calles? Eso. Naya, te damos la palabra. Comunicar es muy importante. Si se queda en la ciencia, se queda entre los científicos y estamos todos conscientes, pero no hacemos nada. Pero también, después de la comunicación, tiene que venir algo más. Ya entendemos todos en esta sala cuál es el problema y después del panel vamos a salir con todas las soluciones, y es de todo tipo, desde escala empresarial, escala pública, pero es también todos nosotros, todo lo que nosotros botamos por nuestros lavabos, por nuestras duchas, cómo manejamos nuestros desechos es fundamental, y todos somos un granito de arena, pero si toda esta sala hace algo, ya es bastante. Y después del documental va a estar acceso abierto, así que para que sigan difundiendo y sigan conversando y llevando esas ideas de soluciones a sus casas. A sus casas, a las escuelas, colegios. Jorge, ¿quieres añadir algo? ¿Quieres añadir algo en este punto? Bueno, todos tenemos en las casas jabones y desinfectantes, y muchos tenemos carros y hay que cuidar qué hacemos con los aceites, pero además tenemos el voto y podemos exigir que los candidatos tengan esto en cuenta el rato de las elecciones. Entonces, de varias maneras podemos limpiar nuestro propio acto y exigir al resto que lo hagan con nuestro voto, ¿no? Muchísimas gracias a Jorge y Naya por sus apreciaciones. Muchas preguntas, por supuesto, nos quedan por resolver, pero este es un primer paso, ¿no? El documental ya muestra el lado artístico y el lado científico, y lo combina de esa manera que tenemos un personaje real. El río se convierte en ese personaje que nace, crece y muere enfermo. Y nos tiene que llevar a la acción, no solamente a la reflexión o a la desolación, sino a una acción. Desde cada uno de nuestros lugares de trabajo, de vida, ¿sí?, con nuestros hijos, ¿sí?, o nuestras familias o compañeros. Un fuerte aplauso para Jorge y Naya, que les despedimos en este momento. Luego nos encontraremos otra vez. Muchas gracias. Gracias. Y enseguida vamos a empezar ya con el panel. Y aquí sí vienen las preguntas que se enfocan en las soluciones. Voy a invitar en este momento a Andrea Encalada, ecóloga ecuatoriana con más de 30 años de experiencia en el estudio y conservación de los ríos y los organismos que viven en ellos. En 2004, Andrea fundó el Laboratorio de Ecología Acuática de la USFQ y en 2016 el Instituto de Investigaciones Biosfera USFQ. Desde 2021, Andrea se desempeña como miembro del Comité Directivo Científico, del Panel Científico para la Amazonía, y es vicerrectora de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenida, Andrea. Bienvenida, qué gusto tenerte aquí y sobre todo ver que se plasma de alguna manera toda la investigación, la dedicación de tantos años. Gracias, Tania.
Buenas tardes con todos. Un enorme placer estar aquí. Gracias, Jorge, gracias, Naya, por ese documental que nos llega a todos al alma. Y esta historia, como lo dijiste ya, Jorge, en el documental, empieza hace millones de años. Millones de años cuando se alzaron los Andes y empezó a fluir el agua. Hablamos más o menos de 23 millones de años. Y hablamos también que la diversidad de lo que vive ahí, los pequeños bichos que yo estudio, los insectos, los peces, los anfibios que están ahí, se originaron hace muchísimo tiempo y han estado en ese territorio, en ese río, y han ido cambiando y cambian desde las alturas hasta las partes bajas. Y esa magia que tienen los ríos, la hemos disfrutado, la hemos vivido los seres humanos también. Entonces ya desde hace milenios hemos tenido una conexión con los ríos, y una conexión muy fuerte, porque nuestra vida ha dependido de los ríos, del agua que dan los ríos. Pero no solo el agua, pero nuestra salud mental, nuestra alegría también han dependido de los ríos. Ahí nadamos, ahí nos divertimos, ahí navegamos, ahí buscamos la libertad. Jorge decía en el documental, ahí nos enamoramos. Y ahora vemos también que hemos perdido esa conexión. Hemos perdido esa conexión porque ya no lo vemos, o lo vemos desde lejos y a veces no queremos verlo. Cuando hicimos una entrevista con los estudiantes de la maestría, me choqueó fuertemente ese video que hicieron los chicos, porque había gente que vivía en el río, que nadaba antes en el río, y que ahora nos pedía embaulen el río, porque no queremos olerle, no queremos verle. Tenemos que buscar esa conexión con el río, renovar esa conexión con el río. Las riberas, ver las efímeras que salen, ver las lagartijas y los pájaros que se comen a las efímeras. ¿Podemos hacerlo? Esa es la pregunta. Y como Naya y esa positividad que nos dio, yo también creo que podemos hacerlo. Y de hecho, he estado estudiando ríos por mucho tiempo, pero ahora estos últimos años hemos visto estos colectivos increíbles que vieron en el video, la gente, la ciudadanía que está interesada en regresar al río, que está interesada en nadar en el río. Maribel que dice, en 5 años nos vamos a meter al río. Este panel que vamos a ver ahora es un panel de soluciones, porque como bien dijeron antes, todos somos cómplices de esto. No hay nadie que no hayamos sido cómplices, pero todos, asimismo, somos parte de la solución. Entonces, agradezco profundamente a todos los colectivos, pero también a todos los académicos, a todos los empresarios que ya están involucrados en el cambio. También agradezco al gobierno, porque es difícil coger algo que ya está dañado. ¿Cómo lo hacemos mejor? Agradezco a todas las universidades. Hay muchos académicos que están atrás de esto, de las diferentes ramas, y están generando ideas, están generando soluciones. Yo creo que este documental nos toca en el alma, pero también nos da una esperanza enorme, porque yo creo que todos juntos podemos hacer el cambio. Entonces, gracias de nuevo por esta oportunidad y gracias a todos por las ideas que se van a generar el día de hoy para que hagamos este cambio. Bienvenidos a la Universidad San Francisco de Quito. Gracias, Andrea, por esa bienvenida. En este momento vamos a ubicar los asientos, los sillones para nuestros invitados. Hacemos una pequeña pausa nada más, mientras el equipo de producción ubica los asientos. Bien, perfecto. Nuestro equipo de producción, tenemos un montón de gente que está trabajando detrás de este evento. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a Roque Sevilla. Un fuerte aplauso para él, por favor, gracias por estar aquí.
Roque Sevilla es empresario y líder ambiental ecuatoriano que ha dedicado gran parte de su vida a la conservación de la naturaleza y a la promoción de proyectos sustentables. Fue fundador y presidente de la Fundación Natura, la más importante ONG ambiental del Ecuador, director y vicepresidente de la Fundación Charles Darwin para las Galápagos. También fue director del Fondo Mundial para la Naturaleza en los Estados Unidos, WWF, y ocupó la Dirección Nacional Forestal encargada del manejo de bosques y parques nacionales del Ecuador. Roque, bienvenido, qué gusto tenerlo entre nosotros. Un placer y un gusto estar en un momento además tan emocionante como el que creo todos nosotros hemos tenido. Así que es una satisfacción para mí. Muchas gracias por la invitación. Vamos a invitar en este momento a nuestra siguiente panelista, Jimena Garzón. Un fuerte aplauso para ella también. Jimena es especialista en salud pública. Fue ministra de Salud de Ecuador desde mayo de 2021 hasta julio de 2022. En ese tiempo lideró el emblemático Plan de Vacunación 900, el cual logró 9 millones de personas completamente vacunadas, que significa el 50% de la población ecuatoriana. Fue miembro de la Junta Directiva del Instituto Internacional de Vacunas en 2022. Actualmente es decana de Salud Pública de la Universidad San Francisco de Quito, miembro del panel asesor técnico del World Bank Pandemic Fund y del directorio del Consorcio de la Universidad para la Salud Global. Bienvenida, Jimena. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer y felicitar a Jorge Juan y a Naya por ese maravilloso documental que han hecho. Es importantísimo que todos sepamos las implicaciones de la contaminación de un río en la salud y sobre todo en la salud pública. Quiero agradecer también a Andrea por haber organizado este maravilloso evento y bienvenidos a la USFQ. Muchas gracias. Ya tenemos a dos de nuestros invitados y en este momento me complace invitar al escenario a Verónica Sánchez Hidalgo. Un fuerte aplauso para ella. Verónica es gerente de la empresa pública metropolitana de alcantarillado, agua potable y saneamiento EMAPS del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Es magíster en planificación y dirección estratégica. Tiene un Bachelor of Arts en economía y finanzas. Es funcionaria de carrera de la EMAPS con más de 15 años de experiencia en el sector agua potable y saneamiento. Verónica, bienvenida. Muchísimas gracias, felicitando por ese excelente documental. Y también, bueno, gracias Andrea por la invitación. Es un honor estar en este conversatorio. Y bueno, también que es parte de mi casa, yo también fui alumna de la San Francisco, así que muy complacida de estar aquí. Bienvenidos. Vamos a invitar en este momento a nuestro siguiente panelista que pase al escenario. Un fuerte aplauso para Ramiro Ávila. Ramiro es doctor en Sociología Jurídica por la Universidad del País Vasco. Máster en Derecho por Columbia University en Nueva York. Máster en Sociología Jurídica por la Universidad del País Vasco, Instituto Internacional de Sociología Jurídica. Abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue juez de la Corte Constitucional del Ecuador entre 2019 y 2022. Actualmente es docente del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y también coordinador de la Maestría de Derechos de la Naturaleza e Interculturalidad en la misma universidad. Bienvenido, Ramiro. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones también por el documental. Espero que ese documental fluya en la conciencia de los ecuatorianos y ecuatorianas, y en particular de los quiteños y quiteñas, y que ese trabajo y el tiempo que han dedicado rinda muchos frutos. Y ahora sí, tenemos a nuestra última invitada y panelista que le vamos a invitar a pasar al escenario. Un fuerte aplauso para María Verónica Polo, porque además viene de Cuenca, ¿sí?
Verónica es gerente general de la empresa pública de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, etapa EP. Es la primera mujer en ocupar este destacado cargo. Fue reconocida con el prestigioso premio Benigno Malo en la Universidad de Cuenca, donde se graduó como ingeniera industrial. Durante 12 años trabajó en CELEC, Corporación Eléctrica del Ecuador. Ocupó diversos cargos, desde especialista de gestión técnica hasta especialista en gestión social y ambiental. Bienvenida, Verónica. Buenas tardes, un gusto poder estar aquí y compartir con este distinguido panel. Para nosotros es un honor y un gusto poder compartir nuestras experiencias y poder conversar sobre lo que nos apasiona, que es el agua. Como escuchaban, yo he trabajado primero en la generación hidroeléctrica y ahora en el agua potable. Creo que el agua nos une, el agua nos llena y el agua es vida, entonces tenemos que cuidarla. Muchas gracias. Bienvenidos todos, estamos completos. Y bueno, empezamos enseguida porque el tiempo vuela y tenemos muchos temas para abordar. El presente panel consta de dos rondas de preguntas. La primera ronda será sobre la problemática y cómo desde sus experiencias han trabajado para mejorar esta situación. Cada panelista tendrá 2 minutos por pregunta. En la segunda ronda, las preguntas son sobre las posibles soluciones desde sus diferentes perspectivas. De la misma manera, cada panelista tendrá 2 minutos por pregunta. Iniciemos ahora con la primera ronda. Vamos a empezar con Roque Sevilla, que está a mi costado izquierdo. El documental muestra que todos nos vemos afectados de alguna manera por la contaminación de las aguas. Como exalcalde, ¿qué debe hacer el municipio para enfrentar este problema de forma integral? ¿Cuáles son los elementos principales de una hoja de ruta que le encaminen a la ciudad a tener un mejor tratamiento de agua y a recuperar su relación con los ríos y las quebradas? Bueno, yo diría que hay como 3 objetivos que deberíamos cumplir. El primero tiene que ver con la provisión del agua y la garantía que en el largo plazo tengamos agua. Y eso quiere decir la protección de las cuencas hidrográficas que abastecen de agua a la ciudad capital. Ese sería el primer objetivo. O sea, podemos quejarnos de la contaminación, pero si no hay agua, ya nada más funciona, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es la provisión del agua. Y en eso creo que Quito es un ejemplo, porque lo que se hizo con Fonagua, que tuve el honor de iniciar eso hace muchos años, creo que es un modelo que hay que seguir, y algo más, lo han seguido 27 países en una publicación que salió la semana pasada en el diario El País de España. Relataban que ya eran 27 países que han copiado este modelo y el último era en Inglaterra, una ciudad de Inglaterra que estaba copiando el modelo. Así que debemos sentirnos orgullosos, a lo menos en la parte inicial de la provisión del agua. El segundo tiene que ver sin duda con el tratamiento del agua como está. Y aquí la gran diferencia entre Quito y Cuenca es que lamentablemente tenemos un sistema de alcantarillado único. Lo correcto es tener un sistema de alcantarillado como lo tiene Cuenca, que separa las aguas negras de las aguas grises, y lo que se trata son las aguas negras fundamentalmente, pero para eso necesitamos tener doble alcantarillado, de tal manera que todo lo que son los flujos de agua de lluvias se separan de las que vienen de los hogares, y esas son las que se tratan intensamente, las otras se les trata de una manera más sencilla. Entonces, los volúmenes de agua de tratamiento son mucho menores. Lamentablemente, en el caso de Quito, toda la ciudad es de una alcantarilla única, pero toda la extensión futura de la ciudad debería exigirse la canalización doble. Eso debería ser una condición. Y la tercera es el financiamiento. Y ahí Fonagua es un ejemplo de lo que se puede hacer. Y no debe amilanarse la empresa de agua potable y comenzar inmediatamente el desarrollo del proyecto que ya estaba prácticamente listo en la época del general Moncayo y luego se lo abandonó. Y yo creo que hay que retomar inmediatamente esto. ¿Cómo lo podemos financiar? Lo podemos financiar cobrando a los usuarios
del agua el costo de este tratamiento. Yo estaba viendo en mi factura del agua potable que a mí me dan un subsidio en el agua. Yo digo, yo no necesito el subsidio del agua. Lo lógico sería que primero revisen todo el sistema de subsidio que no están recibiendo, nos cobren a los que no merecemos tener subsidio y tengan un sistema inteligente de que la gente que requiera subsidio solicite subsidio y esto se tramite rápidamente a través de inteligencia artificial para saber, cruzando mucha información, quién merece el subsidio y quién no. Pero yo creo que a través de eso deberíamos, los que podemos pagar, pagar mucho más y los que no pueden pagar, seguir pagando lo mismo. Pero con eso se podría incrementar sustancialmente el ingreso de la empresa agua potable y conducir todo eso para el tratamiento de las aguas. Muchas gracias, Roque, por esas importantes apreciaciones. Vamos a continuar con Andrea. Gracias, Roque. Jimena Garzón, una pregunta para ti. Como muestra el documental Aguas Abajo de los Poblados y de la Ciudad de Quito, el agua y muchos de los alimentos que consumimos están contaminados con un cóctel químico y microbiológico. ¿Cuál es la relación entre la contaminación de los ríos con la salud humana y qué otras afectaciones de las poblaciones río abajo? ¿Y qué costo implica para el Estado no tener un sistema adecuado de tratamiento de aguas para Quito? Bueno, André, la asociación que existe entre la contaminación de los ríos y la salud pública humana es estrechísima. Como se vio en el documental y como tú bien has dicho, los microorganismos nos producen un montón de enfermedades, tanto a nivel viral, por ejemplo, como también microbiana. Ustedes saben, la E. coli está asociada a enfermedades gastrointestinales. Y si nosotros vamos un poquito más allá, nos damos cuenta que la desnutrición infantil está asociada también a la contaminación ambiental, justamente por problemas de parásitos, problemas de virus, problemas de microorganismos. Y si vamos más allá todavía y pensamos acerca de los virus, por ejemplo, la hepatitis A, que puede producir en adultos incluso insuficiencia hepática. Y si vamos más allá, las enfermedades como, por ejemplo, las bacterianas que producen enfermedades diarreicas que pueden producir también trastornos urinarios, infecciones urinarias, además interactúan con los químicos que están en el agua, que muchas veces salen como residuos de la agricultura, ¿no es cierto? Pesticidas, fertilizantes que producen tóxicos y pueden dañar nuestros hígados, nuestros riñones, y además de eso, otras sustancias químicas como por ejemplo plaguicidas, el DDT, que pueden producir también infertilidad en las mujeres. Además de eso pueden producir anemia plásica, pueden producir cánceres que se han visto, tenemos evidencia a nivel de los hospitales públicos sobre todo, que existen presentación de cánceres bien complicados, bien raros en poblaciones que antes no estaban afectadas. Los metales pesados, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se preguntarán muchas veces por qué han habido durante tantos años intervenciones para poder combatir la desnutrición infantil y seguimos con desnutrición infantil. Tenemos problemas de anemias crónicas. Quito es la ciudad del país con más desnutrición infantil, tenemos 25% de los niños están desnutridos. ¿Por qué? ¿Qué están consumiendo nuestros niños? Muchas veces ni siquiera es por falta de que tienen una nutrición inadecuada. Ustedes saben que han habido muchos programas en que se les da complemento nutricional, hierro a los niños para poder mejorar las anemias, pero no asimilan el hierro, porque posiblemente estamos ingiriendo, como vimos en el documental, alimentos contaminados con metales pesados que evitan que el hierro se fije al núcleo en la sangre y tenemos anemias crónicas. Realmente existen un sinnúmero de enfermedades que producen trastornos en el desarrollo de los seres humanos desde su gestación y que están produciendo una carga económica altísima
por mortalidad, por discapacidad, que están afectándonos en el PIB aproximadamente entre el 1.4 y el 2.5% del PIB de nuestro país. Entonces, como nosotros vemos, la afectación es amplia en lo social, en lo familiar y en nuestro desarrollo como país. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias, Jimena. Vamos a continuar enseguida con la pregunta para Verónica Sánchez de la EMAPS. Sabemos que el agua que consumimos en Quito es de altísima calidad. Ya nos explicó también Roque el trabajo desde el FONAG. Sin embargo, el agua que sale de la ciudad es la fuente de contaminación principal para poblaciones y zonas turísticas en las provincias de Pichincha y Esmeraldas. ¿Qué está haciendo la EMAPS para que el agua de las viviendas y empresas que Quito le devuelve al río cumpla con los requerimientos mínimos de calidad? Gracias. Bueno, efectivamente las coberturas de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Quito son del orden del 98 y del 94%. Y existe la deuda histórica de lo que es el tratamiento de aguas residuales, porque apenas tenemos el 3% de cobertura. Eso evidentemente ha significado que tengamos que desde la empresa y desde el municipio permanentemente ver cuáles serían las soluciones frente a este problema. Se habló durante mucho tiempo del proyecto Vindobona, tuvimos los diseños definitivos 2016, se lo ha venido promocionando de muchas maneras. Yo soy funcionaria de carrera y digo, puedo dar fe de esto, de que hemos estado permanentemente buscando el financiamiento y ha sido una tarea titánica. Sin embargo, la nueva propuesta que tenemos ahora es justamente tener 3 plantas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Quito para cubrir el 100% de lo que es ciudad y plantas más pequeñas en el área rural. Esto lo que nos permitiría es primero ir descontaminando el río por tramos y adicionalmente poder financiarlos. De hecho, estamos ya avanzando gracias al Banco Interamericano de Desarrollo, que nos está ayudando con financiamiento para los estudios de la planta Quito, que tratará cerca del 50% de lo que es la ciudad sur-centro, y también la planta de tratamiento Calderón. Esta obra, que más o menos costaría cerca de 90 millones de dólares, es algo que la empresa sí lo podría financiar con recursos propios. Más allá de lo que usted indicaba, efectivamente se necesita generar también una tasa, porque esto es un nuevo servicio. No es algo que lo está cobrando el municipio ni la EMAPS. Entonces, bajo ese mecanismo tendríamos nosotros que financiar estas plantas de tratamiento. Y como digo, no son obras que se las puede hacer de un rato al otro. Son proyectos complicados, necesitan tener todos los estudios, todo el modelo de gestión, pero que vemos que mediante esta nueva propuesta podemos irlo haciendo por tramos. Y eso, digo, ya es un buen camino que tiene Quito en este momento. Pero tenemos tal vez algunas fechas, algún cronograma, algún timeline que podemos hablar. A ver, los estudios que toman estos proyectos son alrededor de un año y medio. Una vez que tenemos nosotros los estudios, podemos contratar las obras y son proyectos que duran cuatro años de construcción. O sea, en este momento nosotros lo que estamos haciendo es sacando las manifestaciones de interés de estas plantas para poder iniciar con los estudios. Entonces, sí son proyectos más grandes, pero efectivamente el no tener esta restricción tan complicada de financiamiento nos va a permitir caminar en este sentido. Entonces, eso yo creo que ya es un paso bastante grande que está haciendo esta administración para poder llegar a este gran reto que tenemos y que obviamente es algo que nos acoge a todos. Muchísimas gracias, Verónica. Pregunta para Verónica Polo. Hace 40 años, Cuenca tenía ríos que también estaban muy contaminados. ¿Cómo lograron limpiar los varios ríos que cruzan la ciudad? ¿Cómo lo financiaron? ¿Y lograron autonomía administrativa para hacerlo? Efectivamente, como usted comenta, en los años 80 los ríos de Cuenca estaban contaminados, ya que el alcantarillado descargaba directamente hacia ellos. Fue una preocupación propia de la ciudad que empezó a quejarse. Como decía alguien en el video, llega el momento del verano cuando bajan los caudales y el olor afecta.
de nosotros, nuestros cuatro ríos atraviesan la ciudad. Entonces era una preocupación grande, era un momento crítico y la gente de etapa de su momento, gente visionaria, empezó a trabajar, empezó a buscar financiamiento de multilaterales, es así como lo hicimos, y en el año 97 entra a trabajar la primera planta de tratamiento de aguas residuales, que son las lagunas que veíamos en el video de Ucubamba. Y al día de hoy estamos con el proceso para construir la nueva planta de tratamiento, que es una planta de tratamiento de tercera fase, es decir, hasta con generación de energía eléctrica por el biogás. Es un proyecto que se está evaluado en 70 millones de dólares, es un crédito que tenemos con el Banco Europeo de Inversiones y con la CAF. Creo que la forma de llevar a cabo justamente es los procesos de financiamiento. Y también nosotros tenemos en realidad una ordenanza bastante antigua, que es del año 93, en la cual define la tasa de agua potable y el 50% se refiere al alcantarillado. Al día de hoy estamos procesando una reforma de ordenanza porque es necesario cambiar el concepto. No es alcantarillado, es saneamiento ambiental. Creo que es un plus que Cuenca, al ser una ciudad más pequeña, que no está cerca de los recursos directos que puede tener el gobierno nacional, nos obliga a buscar formas para poder financiarnos. Es así que al día de hoy también estamos conversando con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder obtener mayores recursos que nos permita ir mejorando. Al día de hoy, Cuenca tiene una cobertura de agua potable del 95% y de alcantarillado del 84%, del cual la zona urbana es del 95% y la zona rural tiene una cobertura del 62%. La zona rural es nuestro nuevo reto, ya que por la lejanía de las viviendas, por la dispersión que existe, hace que cada vez se vuelva más costosa la instalación. Otro tema de financiamiento que ustedes mencionaban, la gente es su propia, financia su propia construcción, es decir, ETAPA construye las redes de alcantarillado, las plantas de tratamiento, pero les cobra a los beneficiarios. Ellos son los que pagan sus inversiones y la gente en realidad acepta ese pago, se da cuenta de la limpieza de los ríos, ahora que lastimosamente estamos viviendo una sequía hidrológica que comentaban con respecto a los efectos del cambio climático. Si bien es cierto, hablábamos de la provisión de agua, sí depende mucho de la contaminación. Gracias, Verónica. Sí, mucho que contar. Vamos a continuar con la última pregunta de esta primera ronda para Ramiro Ávila. Ecuador en su constitución protege los derechos de la naturaleza. Doctor, usted logró que el río Chibunga sea protegido por la ley. Y hay otros ejemplos de iniciativas similares. Sin embargo, a pesar de este fallo a favor del río, en la práctica el río aún sigue contaminado. ¿Por qué no logramos pasar del papel a la práctica? No me haga muecas, ¿eh? ¿Cómo dotar a estos procesos de herramientas suficientes para lograr una respuesta efectiva? Muchísimas gracias. Me da gracia porque la primera vez que se discutió en la Corte Constitucional cuando yo era juez fue el río Chibunga y lo perdí. Así que ese no es el caso. La Corte Constitucional declaró sujeto de derechos al río Monjas y también al río Akepi. Yo quisiera hablar de este impacto que a mí me parece que es enorme, simbólico, que tiene el derecho, que es decir que algo deja de ser objeto y se convierte en sujeto. Tradicionalmente en el Ecuador siempre se miró a la naturaleza como un objeto y que sea objeto quiere decir que se puede vender, usar, usufructuar, disponer, abusar. Y el régimen de propiedad ha ido cada vez expandiéndose, la tierra, el aire, el agua y todas estas cosas. Cuando algo es objeto, puede pasar lo que decía Jorge Juan, puedes robar el agua, puedes robar la orilla, puedes robarte las piedras y puedes contaminar. De pronto el derecho y la Constitución del Ecuador dice, ya no es objeto, sino que es sujeto. Y cuando algo es sujeto en el derecho, quiere decir que tiene la máxima protección. Es valorado, tiene personalidad. Ejemplo, los afrodescendientes, cuando eran objeto, podían ser explotados laboralmente. Ejemplo, las mujeres, cuando eran objeto, eran declaradas incapaces y estaban tuteladas por los maridos y por los papás. Si querían proteger la propiedad, los accionistas se crearon la invención de que son personas jurídicas, las empresas, las compañías,
Y ahora el ejemplo es, si es que la naturaleza es sujeto de derechos, luego tiene derechos y hay que respetarlos y no se puede usar el régimen de propiedad. La Corte Constitucional en el caso Monjas y en el río Akepi, que no es una cosa novedosa en el mundo, porque ya hay varios ríos que son declarados sujeto de derechos. Uno es el río de la Plata, otro es el río Atrato en Colombia y otro es el río Whanganui en Nueva Zelanda. Esto quiere decir que los ríos tienen derecho a fluir, tienen derecho a que se respete su identidad, tienen derecho a que se respete su integridad y tienen derecho a cumplir su rol natural como un ente vivo. A mí lo que más me ha encantado del documental, porque hay muchas razones para fundamentar qué es o no es un sujeto, y creo que el documental lo trata muy bien en el sentido de que es un ser vivo, que nace, que tiene una especie de útero, que son los páramos y los glaciares, que es joven, que es guagua, que es viejo, y lo triste es que muere padeciendo. La idea de sujeto es que si tiene derechos, entonces hay vulneraciones y se puede reclamar para su reparación. Vamos a continuar enseguida con la segunda ronda de preguntas, porque sin duda todas sus respuestas nos muestran la importancia de trabajar y generar este espacio de conversación entre multiactores. Pero ahora nos gustaría conocer cuáles son las propuestas de posibles soluciones colectivas y con tiempos, claro está. Iniciamos entonces la segunda ronda de preguntas. Recuerden que tenemos 2 minutos para intervenir. Empezamos con Roque, por supuesto. Sabemos que los efluentes industriales son uno de los principales contaminantes de nuestros ríos. Desde su punto de vista como empresario, ¿cómo pueden colaborar empresarios e industriales en conservación y recuperación de nuestros ríos? Yo creo que tiene que ser una colaboración de los industriales y del municipio. Voy a explicar por qué. Los industriales tienen que poner plantas de tratamiento que finalmente emitan al aire, al agua o a la tierra o devuelvan a esos elementos sustancias puras, sin una contaminación enorme. Y esto debe ser una obligación y una conciencia del empresario, que no solo lo hace por la regulación, sino por la responsabilidad que tiene con el ambiente, con su familia, con sus hijos y con los ciudadanos. Así que eso tiene que estar claro. Pero también es del municipio, en el sentido de que la regulación es demasiado suave, a mi modo de pensar. Yo todas las mañanas veo unos esfuerzos muy serios para resolver esos problemas. Y también miremos de nuevo al municipio en su responsabilidad en el manejo de los rellenos sanitarios, que son vergonzosos. Y este rato ya tenemos que dar el paso a la incineración de la basura a altísimas temperaturas. Hoy en día las ciudades ya no hacen rellenos sanitarios. Lo que se hace es quemar la basura a 2.500 grados y esto se transforma entonces en una fuente de energía y por tanto de producción eléctrica. Y eso es lo que deberíamos hacer. Estamos muy a la antigua todavía con rellenos sanitarios y tenemos que dar este paso de modernización que permitiría evitar totalmente la contaminación que se está produciendo actualmente a los cuerpos de agua. Gracias, Roque. Continuamos, Andrea. Jimena, todo problema de salud pública tiene al menos 2 polos de acción. Por un lado, el conocimiento del problema y las políticas que se pueden generar desde el sector público, y por otro lado, la respuesta y las prácticas que se pueden incorporar desde la ciudadanía. En el caso concreto de la contaminación de los ríos, ¿cuál podría ser el rol de la ciudadanía para mitigar los impactos de esta contaminación, pero sobre todo para contribuir a la solución a largo plazo de este problema? Nosotros, como ciudadanos, cumplimos muchos roles. Yo creo que, por ejemplo, el rol de la academia es vital. El concientizar, el poder utilizar materiales extraordinarios como los que acaban de generar Naya y
Jorge Juan en nuestras clases para que podamos entender que nosotros somos culpables de gran parte del problema es vital. El uso inapropiado de los antibióticos, por ejemplo, si es que primero no tomar los antibióticos sin prescripción médica. Segundo, yo estoy hablando como médico y como saludista. Segundo, si es que les dan una dosis determinada, tomarse la dosis determinada y evitar mandar por el agua, por los baños, por los lavabos, los medicamentos. Evitar también el uso, como dijo Jorge Juan, de los desinfectantes. Existen muchas formas de limpiar, no necesariamente con sustancias químicas que son persistentes. Desde el manejo de la basura, como lo dijo Naya también, desde nuestras casas, el poder clasificar, el utilizar cada vez menos los plásticos es realmente importante. Pero el uso a nivel industrial, como lo dijo también Roque, de los fertilizantes, de los pesticidas, la minería contamina un montón. Creo que tenemos que saber desde nuestro rol como ciudadanos cómo estamos contaminando, cómo estamos manejando el agua, tener conciencia de que el agua no es un recurso renovable que lo vamos a tener toda la vida y que siempre va a estar limpia y siempre va a estar ahí para nuestro servicio. Nuevamente repito, creo que el rol de la academia es extremadamente importante. Nosotros, hago aquí una pequeña cuota de comunicarles a ustedes que estamos abriendo nuestra maestría de salud pública con concentración en salud ambiental y ocupacional para justamente de manera interdisciplinaria poder formar a las personas de diferentes profesiones, ya sean abogados, ya sean ingenieros, odontólogos, veterinarios, en lo que es la salud ambiental y cómo impacta en la salud humana. Eso es como nosotros como ciudadanos tenemos que seguir avanzando para tener una mejor calidad de vida y una mejor salud ambiental y también humana. Gracias, Jimena. Vamos a continuar con Verónica Sánchez, porque esta noche nos hemos reunido aquí más de 300 personas que nos hemos convocado alrededor de este documental. Además, tenemos una enorme cantidad de iniciativas ciudadanas y académicas, todas encaminadas a recuperar no solo la calidad del agua, sino la integridad de los ríos y la vida que la ciudad tuvo asociada a ellos. Con Verónica, desde la EMAPS, ¿qué están haciendo para integrarse y utilizar esta inercia ciudadana para promover un mejor manejo de las aguas y la recuperación de los ríos, las quebradas y sus riberas? Bueno, voy a aprovechar el espacio también, me quedé corta en comentarles en la intervención anterior, que con la CAF se financió los estudios para la planta de tratamiento de aguas residuales Cumbayá-Tumbaco, y esas ya están en ejecución. En el mes de junio, julio, ya tenemos los estudios. Estamos ya buscando el financiamiento y efectivamente es algo que lo podemos concretar en el siguiente año. Ya podemos empezar, digamos, con la licitación y la construcción de esa planta. Es una planta de 500 litros y que beneficiará a todo este valle, como digo, Cumbayá-Tumbaco. Y ahí lo que nosotros pedimos, y respondiendo un poco tu pregunta, es también el apoyo que necesitamos de la ciudadanía. Porque efectivamente aquí tiene mucho que decir la academia, tiene mucho que decir los colectivos, tenemos también que hablar con el sector privado y claro, todos los espacios donde van a estar ubicadas estas plantas de tratamiento son espacios que van a ser para beneficios de todos. Entonces yo creo que esas propuestas también tienen que ser bienvenidas por la ciudadanía y con la experiencia que hemos tenido en una planta pequeña que es la Petar Quitumbe, vemos que no tiene ningún efecto el tener una planta de tratamiento con casas inclusive que están al lado de las plantas. O sea, a veces esto no es tan bien entendido y creo que es oportuno que un poco la población conozca que estas plantas no le van a generar ninguna incidencia en su calidad de vida. Al contrario, como hemos visto, es algo primordial que necesita esta ciudad y más bien un llamado a eso, ¿no? Nosotros estamos totalmente abiertos desde el municipio, desde la empresa, a tener todas las reuniones, todas las propuestas que se puedan generar de la ciudadanía, porque esto es algo colectivo. Creo que todos tenemos desde los distintos espacios
mucho que aportar. Y en eso nosotros estamos totalmente convencidos que tenemos que hacerlo de manera conjunta. Muchísimas gracias, Verónica. Ramiro, desde tu perspectiva de abogado, ¿cuáles son las herramientas y estrategias del derecho para que las ciudades y los ciudadanos puedan exigir la remediación y la protección de sus ríos? La herramienta que ofrece el derecho cuando hay vulneración de derechos, y yo creo que al derecho al río, a los ríos de la cuenca de la Esmeralda, como hemos visto en el documental, y uno de esos, el Machángara, está siendo sistemática, permanentemente vulnerada. Y esto es fruto de omisiones desde hace años del municipio, y también es fruto de la irresponsabilidad de nosotros y nosotras ciudadanas. Una de las herramientas que ofrece el derecho es las garantías constitucionales. Si es que el Machángara es sujeto de derechos y tiene derechos, luego hay como hacer una demanda para pedir que se repare integralmente esos derechos. Si es que llegamos a hacer eso algún día, esto quiere decir que la demanda proporciona argumentos tanto a la función judicial como al mismo municipio para la consideración del río como ser vivo, y también ofrece soluciones que podrían ser importantes para reparar. Ya en el río Monjas, por ejemplo, la Corte Constitucional dijo que no puede haber soluciones grises. Es decir, todas las soluciones que tienen que ver, por ejemplo, con embaulamientos, con rellenos, con cemento, con desvíos de ríos, son soluciones que atentan contra la estructura natural del río. Las soluciones tienen que ser basadas en tecnologías en función de la misma naturaleza y también con multicriterios en función de las múltiples causas. Entonces, yo sí creo que el derecho puede ofrecer un espejo en el cual ver el mundo ideal, que es ese río que vimos cuando nace el Pita, y el mundo cuando llega al Machángara y luego se junta al Guayabamba. ¿Cómo reparar el río? Hay que mirar cómo era cuando era limpio, es decir, con esa diversidad, con esos insectos, con esa fauna, con esa vegetación, con esa calidad de agua y también con la estructura natural que tiene el río y con el cauce que debe tener. Entonces, yo creo que el derecho sí ofrece la posibilidad de ser una herramienta para transformar la realidad y reparar integralmente a un río. Gracias, Ramiro, por esas precisiones. Y ya estamos por cerrar esta segunda ronda de preguntas y vamos a terminar con la esperanza, con Verónica. Cuando se habla de contaminación, la mayor parte de gente piensa solo en el aspecto sanitario del tratamiento de aguas. Sin embargo, al recuperar no solo la calidad del agua, sino también la naturaleza misma del río, con sus orillas, con su ribera, con su flora y su fauna, la ciudad recupera muchos otros valores. ¿Qué ha ganado Cuenca y sus habitantes al haber recuperado la vida de los ríos? ¿Y qué enseñanzas o cómo puede aportar también a las otras ciudades de Ecuador? En realidad, lo que usted comenta es cierto. El momento de que el río está sano, permite que la diversidad, la biodiversidad esté sana. Tal es el caso que cuando nosotros hacemos las evaluaciones, que tenemos 70 puntos de muestreo, no solo para la calidad del agua, sino para ver la salud biótica, encontramos macroinvertebrados, encontramos anfibios que están presentes en las riberas de los ríos. Eso nos permite mejorar nuestra calidad de vida porque tenemos mayores índices de ríos limpios, de baja contaminación, hasta olfativa, porque no tenemos ese tipo de inconvenientes. Como Cuenca podemos disfrutar los parques que están cercanos a los ríos, existe crecimiento de la vegetación y todo ello nos permite que tengamos una sociedad saludable. Estamos trabajando, también nosotros actuamos mucho en el origen. De nosotros no tenemos volcanes, sino tenemos páramos. Nuestros ríos nacen de los páramos. De igual manera, ETAPA es la que administra el Parque Nacional Cajas. Nosotros estamos cuidando el macizo del Cajas, cuidamos ese parque, cuidamos Quimsacocha. Hemos declarado de utilidad pública varios terrenos que tienen potencial de recarga hídrica, porque es la única forma de garantizar un estatus de salud como ciudad, pero también hemos logrado que la gente tenga la conciencia de que no solo cuido el agua que me llega, sino también el agua que se va. Entonces, con eso nosotros también podemos garantizar el tratamiento de las aguas para que la ciudad o la población que esté aguas abajo del río Cuenca
tenga las mismas condiciones en las cuales nosotros recibimos esa agua. Muchas gracias, Verónica. Antes de cerrar, quiero darle la palabra a Andrea Encalada para escuchar las conclusiones de esta conversación. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a todos aquí por el punto de vista que nos han dado, por las buenas noticias, Verónica, que nos han dado, saber que tenemos planeado 3 plantas de tratamiento y que viene pronto y que los estudios están aquí, nos crea una expectativa enorme y realmente nos crea una esperanza. Sí quisiera también reconocer nuevamente que nosotros somos todos partícipes de esto, entonces que hay muchos mensajes aquí, hay mensajes de cada uno, cómo podemos nosotros contribuir a esto con las acciones que hacemos diarias. Eso quiere decir con las elecciones que hacemos diarias, de consumo, las elecciones de cómo utilizamos el agua, de qué tiramos al agua, de qué productos compramos, también las elecciones de medicina, ¿no es cierto? Pero también las elecciones, como ya dijo Jorge, de cómo votamos, qué exigimos, qué pedimos y cómo contribuimos ya a los muchos colectivos que están trabajando. También quisiera hacer un pedido directamente al municipio y también, Verónica, a ustedes, que incorporen justamente a la gente que ya está trabajando en esto, que conversemos más con la academia para encontrar esas soluciones juntas, porque las soluciones son de varios tipos. Que apoyemos a los grupos que ya están trabajando actualmente y que son muy valiosos y que estamos totalmente agradecidos por esa iniciativa que hay. Y que contribuyamos de diferentes maneras, porque como nos decía Roque, hay muchas cosas que parecen que no están asociadas al agua, que están asociadas. ¿Cómo manejamos los residuos? El manejo de los residuos es muy complejo en todo el país y podemos manejarlo mucho mejor. Y veo aquí caras de gente que ya lo está haciendo, con diferentes iniciativas públicas, privadas, que ya está manejando los residuos, la basura, de manera diferente. Todos podemos contribuir en eso. El manejo del plástico es un manejo muy complicado. Tenemos buenos ejemplos en casa, ¿no es cierto? Cuenca nos ha contado de un buen ejemplo. Todavía mucho camino que recorrer ahí también. No es perfecto el sistema, mucho mejor que el nuestro, pero ya hay esa conexión con el río. Lo que nosotros queremos es volver a nadar en el río, a navegar en los ríos, de enamorarnos en el río, de ir, tener un espacio de familia, estar ahí en el río y no escondernos, hacer esas conexiones. Les invito a que todos seamos parte de ese cambio, porque lo necesitamos, porque el agua es vida. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Roque nos tiene también una reflexión. Adelante. Bueno, perdonen que intervenga una vez más, pero me emocionó tanto la presentación que hicieron ustedes. Se me iban las lágrimas y muy discretamente me las limpiaba de los ojos sin que noten mis dos compañeras, lo posible, porque creo que esto llegó al alma. Yo propongo que hagamos una propuesta al municipio de una alianza con el municipio, no de enfrentamiento, sino de una alianza, y que el municipio declare en emergencia el Machanga, porque sin duda está en emergencia. Y le voy a decir con toda cortesía y respeto, 5 años no aguantamos para que ustedes hagan los estudios y recién comiencen las obras. Yo creo que es tan grave la cosa que creo que el municipio y los ciudadanos, porque creo que es compartido, debemos tomar cartas en el asunto ya y ponernos unos objetivos como hacen los chinos. Los chinos construyen un tren que va desde Pekín hasta Mongolia y lo hacen en 2 años. Se pueden hacer así las cosas. Y en este caso es una emergencia vital, porque estamos afectando a 2 provincias de una manera brutal. Estamos afectando la biodiversidad de toda la zona del Chocó, porque ahí mandamos el agua mugre, totalmente contaminada. Entonces yo creo que no tenemos 5 años para esperar. Yo no tengo porque estoy viejo.
pero yo creo que nadie tiene tiempo para esperar. Yo sugiero que el alcalde declare en emergencia el Machángara y que se comience todos los procesos que una emergencia significa. Porque solo declaramos una emergencia cuando ya sucede una tragedia mayor, no antes de que suceda. Y en este caso está sucediendo, como tú acabas de decir, desde hace 20 años, 30 años. Entonces creo que es una hora para declararlo así y ponernos un objetivo, no de 5, sino de 2 años y medio, y en 2 años y medio dar el ejemplo en el país y tal vez en Latinoamérica de cómo se puede solucionar una cosa grave en corto plazo, con conciencia, con alma, con corazón y con entrega. Muchas gracias, Roque, por esas apreciaciones. Y por supuesto, a todos nuestros invitados, a nuestros panelistas, no es solo declarar el río o un solo río en emergencia, sino también nosotros declarar que tenemos derechos. Y siento que aquí estamos todos ciudadanos comprometidos con la vida y queremos vivir ahora, ¿no? Y vivir con calidad de vida. Bueno, antes de cerrar este foro, la USFQ tiene preparados unos obsequios para nuestros expositores que nos acompañan hoy. Antes de invitarles a pasar allá, quiero pedirle por favor a Andrea, puede dejar sus cosas aquí en el sofá, que pase al lado derecho junto al dragón. Les vamos a ir llamando de uno en uno. Yo voy por acá al podio. Gracias. Quiero empezar agradeciendo a la fotógrafa que tomó estas fotos, que son el obsequio que les vamos a dar. Y son unas fotos muy especiales, porque son fotos de vida acuática, de lo que vive en el agua. Carla Barragán, no sé dónde estás, Carla, pero párate para que te demos un aplauso. Carla, por favor. Creo que está afuera, no está aquí. Carla es graduada de nosotros. ¿Y por qué son especiales estas fotos de la vida acuática? Porque especies como estas, de las fotos que les vamos a regalar, vivían en el río Machángara, vivían en estos increíbles ríos que tenemos aquí y muchas ya están extintas. De hecho, tal vez la mayoría ya están extintas, ¿sí? Entonces, para nosotros, que se recupere estos ríos, es que regresen algunas de estas especies. Entonces, tienen un simbolismo especial. Queremos que estas especies vuelvan al río, que lo recuperemos, que lo restauremos. Entonces, les regalamos esto con muchísimo cariño para que vean estas maravillosas especies que están aquí. No sé dónde están las fotos. Y vamos a empezar en este momento, le vamos a pedir a Ramiro Ávila que pase, por favor, junto al dragón para recibir su obsequio. Y Andrea también va a hacer la lectura de esta tarjeta de regalo y el símbolo que representa cada una de las imágenes. En la línea. Leo lo que dice atrás. Esta especie está distribuida en gran parte de Latinoamérica y en Ecuador. Se la encuentra tanto en la vertiente occidental como oriental. Destaca por su robusta y cilíndrica apariencia y grandes dientes caninos. Su coloración es típicamente parda y sus ojos presentan unos lindos y vibrantes destellos de color difíciles de distinguir a simple vista. Gracias por interesarte por el mundo acuático. Muchas gracias, Ramiro. Esta especie se llama huanchiche. ¿Sí? No leíste el nombre al principio, pero se llama huanchiche. Gracias. Gracias, Ramiro. Gracias por estar ahí al frente. Ahora invitamos, por favor, a Jimena Garzón para que reciba este obsequio simbólico. Esta especie le llamamos huaña o carachama. Ahí la tienes para que la leas, Jimé. Gracias, Jimé. A ver,
Sí, la puedo leer en... Okay, para que tú la leas, porque no vamos a alcanzar. Muchas gracias, Jimena. Vamos a continuar ahora con la entrega del obsequio para una de las productoras del documental, Naya Andrade. Adelante, Naya. Pseudofalus Starsky, pez pipa, pez trompeta. Gracias, Naya. Ahora invitamos al otro productor de este documental, Jorge Anhalser, a recibir este obsequio simbólico. Muchas gracias. Este se ha sabido llamar Gonlopsis pulcra. Goniopsis pulcra. Eso, gracias. ¿Qué es la jaivita que vimos en el podio ese arriba? En cristiano, ¿no? Mejor. La jaivita. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Continuamos ahora con el obsequio para Roque Sevilla. Y que siga en marcha. Sí, esta idea colectiva de declarar en emergencia al río. Mira, mira. Habla. Mira esa maravilla. Mírale, mírale atrás y léele el nombre. A ver. Este se llama Andino Cara Rivalutus, Rivelatus. Uh-huh. Günther, 1860, familia Sicilidae. Sicilidae. O vieja. Gran terror también. Ajá. Sí. Es bellísima, mírenla. Qué linda. Muchas gracias, Roque. Ahora invitamos, por favor, a Verónica Sánchez, de la empresa de agua potable de Quito, a recibir este obsequio. Muchas gracias. Déjale para que le leas la especie. ¿Será que me lo van a leer? El nombre, perdón. Tacuana sardina, está mejor ese. Sí, una sardina de río. Sardina de río, gracias, Verónica. Y cerramos con la tocaya, Verónica Polo, de Etapa EP Cuenca. Se llama Potimirin glabra, camarón de río. Es un camarón de río. Gracias, Verónica. En este momento debo hacer un agradecimiento muy especial a nuestros amigos y artistas de la cabina de la curiosidad, Mari Combet, Daniel Moreno Flores y Sergio Calderón. Samayuy Uyo, Espíritu del Río de Quito, Mónica Aguilar, Saumá, por su increíble arte y su contribución a salvar los ríos a través de la sensibilización. Un aplauso fuerte para nuestros artistas, por favor, que nos acompañan también con sus exposiciones. Las exposiciones que están afuera son estos artistas que los acabamos de nombrar, que están al frente de su exposición. Por favor, vayan a ver, porque ellos nos están enseñando la belleza del río. Entonces, para que todos vayamos a ver afuera la exposición increíble que hay. ¿A quién más agradecemos? Y por supuesto, agradecemos a Jorge Anhalser y Naya Andrade, productores del documental, por su cariño y la dedicación a los ríos. Un fuerte aplauso para ellos. También queremos agradecer al Instituto Biosfera, especialmente a Daniela Rosero y a todo su equipo de investigación y a todos los investigadores. Un aplauso, por favor, por la exposición científica que tienen afuera. Un agradecimiento especial a los estudiantes de maestría de Ecología Tropical y Conservación, que con su trabajo de agua dulce han inspirado este trabajo. Gracias por sus contribuciones tan integradoras y sabias. Un aplauso para ellos, por favor.
También al equipo de comunicación y de relaciones públicas y a todo el personal de la USFQ, especialmente a Diego, Carlos, César, Juan, por todo ese amor y cariño que nos tienen y paciencia para hacer estos eventos. Y gracias, por favor, por todos los detalles que han hecho. Mil, mil gracias, Diva, Carmina, que son maravillosas. Gracias por todo el trabajo. Y bueno, antes de pasar a disfrutar del cóctel y de las exposiciones, vamos a hacer un brindis simbólico por el agua, ¿sí? Para que el agua ya no sea objeto, sino sujeto de derechos. En este momento quiero invitar a José Luis Chiriboga, parte del equipo de producción, a hacer este brindis. ¿Estamos con José Luis? Aló. Muchísimas gracias, Jorge, Naya, Andrea y este equipo espectacular que acaba de hacer una petición para, lamentablemente, declarar en emergencia, quizás no solo al Machángara, sino al Guayabamba, y lograr regenerar la naturaleza en su integridad. Como Chagra Sinche, con la fuerza del Puma, quiero hacer este brindis, este chin-chin, por la vida, por el agua, por el río, por el Atuk, el lobo de páramo, el oso andino, el cóndor, el puma y el runa, y el río y todo lo que eso significa que tenemos que regenerar. Como Chacracamax, como Yacucamax, cuidadores del agua, un salud por la vida, por el agua, por nuestras futuras generaciones. Le quiero invitar a mi hijo José Javier y a Maribel Pasquel del colectivo Rescate de Río San Pedro a hacer este brindis en representación de la sociedad civil. Salud. Adelante, por favor, los representantes de los colectivos. Les esperamos acá en el escenario y les invitamos a todos nuestros invitados a ponerse de pie, salud, ubicarse al frente para hacer este brindis y chocar nuestras copas, por supuesto, con sí, sigamos el fluyendo afuera para el coctelito, para compartir y poner nuestra responsabilidad, nuestra gotita de agua para regenerar desde el páramo hasta el Chocó, hasta el mar. Solamente quiero recordarles que el documental La vida de un río está disponible en el canal de YouTube de la USFQ. Agradecemos que lo puedan compartir y difundir con sus familiares y amigos. Y también les invitamos a todos los asistentes a pasar al foyer del teatro a servirse el cóctel que hemos preparado para ustedes, con bocaditos, y a disfrutar nuevamente de las exposiciones artística y científica. Buenas noches a todos. Thank you.